Con destino final Brasil, el astillero Segue de Argentina votó hace muy pocos días una nueva versión del Segue 55 Fly. Por supuesto, aquí en Paralelo Cero te lo vamos a mostrar de punta a punta y de más está decir que te contamos todos los detalles. Hoy en Paralelo Cero vamos a conocer en detalle el Segue 550, una embarcación que se viene fabricando desde el año 2011 y llevan fabricadas 25 unidades. ¿Qué te parece si arrancamos hablando de sus dimensiones generales? Bien, es un barco mediano-alto en esloras porque tiene casi 17 metros, son 16,80 y en 4,65 de manga. Contame cómo están distribuidos sus interiores. Contamos un salón en el cual tiene compartimentado dentro de él una cocina y un gran estar con un sillón hacia el otro lado. Nos seguimos adelantando hacia proa, vamos a tener en la banda de estribor el sector de comandos y enfrentado un sillón en U de amplias dimensiones con su mesa para poder vivir los interiores. Hablemos de los camarotes. Tenemos un amplio camarote hacia proa y un camarote central, ambos con camas matrimoniales, y un camarote con dos individuales hacia estribor, que nos permite contabilizar las 6 plazas totales en interiores. Pasamos al exterior. Vos me estabas mencionando que sufrió estas modificaciones porque en Brasil se vive de otra forma. Bueno, el carioca gusta mucho de lo que es el sol, la ambientación natural. Entonces ellos necesitan fogao o barbacoas, como se significan allá. Se encuentra con una cocina que está apenas en el mismo nivel del cockpit. Tienen una planchada externa que es con movimiento, que llaman contender lift, que por supuesto es una gran confiabilidad para hacer la operación con seguridad y cómodamente. Hablemos un poco de lo que hay en la enorme sala de máquina. Bueno, la planta propulsora, por supuesto, es el corazón en motorizaciones, que en este caso cuenta con potencia volvopenta. Se colocaron un tándem de dos motores IPS 950, que son los primeros que se instalan en el país, que te entregan a 2.450 revoluciones los 950 HP que mencionamos. Hemos hecho las pruebas y tenemos un máximo de 36 nudos y autonomía tenemos que estimar 16-18 horas de autonomía. Bueno, Marcelo, muchas gracias una vez más por habernos recibido y por supuesto para vos unas gafas Union Pacific para que disfrutes y seguimos navegando como siempre.